hackathon es un término usado en las comunidades hacker para referirse a un encuentro de programadores y aficionados a la programación, cuyo objetivo es el desarrollo colaborativo de software, aunque en ocasiones puede haber también un componente de hardware. Estos eventos pueden durar entre 2 días y 1 semana. El objetivo es doble: por un lado, hacer aportes al proyecto de software libre que se desee, y por otro, aprender sin prisas. Evidentemente, hackathon es una palabra compuesta de hack y maratón, una carrera en busca del mejor hack posible, una herencia maravillosa de la cultura hacker. Los hackathons ayudan a construir y fortalecer comunidades, obedecen a un modelo de colaboración y competencia con tan buenos resultados que merece ser imitado en otros ámbitos, en la aula, en el trabajo, en el gobierno. Además, algunos expertos en el material aseguran que asistir a un hackathon es una experiencia imperdible en la vida. El trabajo en equipo es fundamental para participar en un hackathon, un grupo pequeño donde la comunicación fluye en obstáculos, donde las habilidades se suman y el objetivo principal rebasa cualquier ego. Participar en un hackathon implica colaborar en un equipo de respuesta rápida, efectivo y creativo para resolver problemas. Visto a una escala mayor, un hackathon es sobre equipos formando un equipo inmenso, total, en pos de materializar las mejores ideas. Vistos con mayor profundidad, los hackathons son eventos de redes, donde los asistentes son nodos y la comunicación de entre ellos son las conexiones, la exhaustiva distribución de ideas. En un hackathon, las personas extienden sus redes de contactos, pero más todavía su colección de ideas nuevas. Es un evento así, las ideas compiten y se diseminan exponencialmente. Al final, un equilibrio particular filtra las mejores, porque todas las ideas se discuten, desmenuzan, remezclan y eventualmente evolucionan. Los hackathons generan redes abiertas y adaptables de conocimiento. Si bien, por definición, los hackathons son eventos hechos para programadores donde presentan un modelo a seguir para todos aquellos que aman aprender solucionando problemas. Por ejemplo, presentación de un problema de preferencia real, formación de equipos de trabajo de 4 o 5 alumnos, definición de herramientas de trabajo, debate en equipo y luego de forma grupal los elementos del problema, definición del formato de entrega de resultados en tiempo y forma. Es una pequeña metodología que no es en absoluto original, sin embargo, funciona para que los alumnos colaboren, formen redes de ideas y se potencie el conocimiento a partir de la solución de un problema específico. El hackathon, desde el punto de vista organizativo, supone una dinámica horizontal e intensiva en donde los participantes complementan experiencias y habilidades individuales, esto con el propósito de desarrollar soluciones concretas. De allí que para los especialistas en educación, la hackathon posee ciertas características propias de un dispositivo pedagógico, en tanto promueve el trabajo colaborativo entre pares orientado a la resolución de problemas, hace foco sobre el proceso de trabajo como instancia de aprendizaje y favorece la motivación intrínseca de los participantes.